moltíssim. Nosaltres, amb tothom que hem parlat, perquè som tot reies, jo no sé, bueno, jo... Ara fa tres setmanes li enviàvem a través de correus a José Luis Rodríguez Zapatero, el president del govern, el paquet amb les més de 2.000 signatures, les més de 2.000 postals que ens havien fet arribar ciutadans i ciutadanes que es van adherir a la campanya I qui rescate a la societat contra el rescat bancari. Avui, tres setmanes després, ens ha arribat a la coordinadora d'ONGs I altres moviments solidaris de Lleida aquesta carta de presidència del govern. Anem a veure què ens expliquen. Diu, estimados señores y señoras, contesto a los escritos que han dirigido al presidente del gobierno en calidad de coordinadora d'ONGD y altres moviments solidaris de Lleida, y les agradezco la confianza al escribir. Al respecto, le señaló que el Ejecutivo no ha ayudado al sector financiero, sino que le ha concedido préstamos porque entendió que es razonable tratar de preservar su solvencia para proteger los ahorros de una gran mayoría de ciudadanos. El gobierno compró activos, financió a los bancos, pero cobrándoles intereses y comisiones por estos préstamos y avales. De esa manera, las arcas públicas han obtenido importantes ingresos. Tengan la seguridad de que el Ejecutivo siempre ha realizado el mayor esfuerzo posible para atenuar las consecuencias de la actual crisis económica y preservar el interés general, con el compromiso de apoyar especialmente a aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Finalmente, les comunico que trasladamos sus escritos al Ministerio de Economía y Hacienda para conocimiento. Reciban un cordial saludo. Signe José Enrique Serrano Martínez, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.